Estamos dando inicio una vez más a esto que dimos en llamar Norte Productivo, una producción de Lo Nuestro, un programa a través del cual llegamos a todos ustedes gracias a los distintos medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. Por eso nuestro agradecimiento a cada uno de ellos, a sus propietarios, profesionales, personal en general, quienes se desempeñan responsablemente en cada una de estas empresas. En el programa correspondiente al día de la fecha y ya iniciando una nueva temporada, iniciando un nuevo año, con nuevas expectativas, con mucha esperanza, por supuesto, deseándoles a ustedes lo mejor para este año 2022, que con seguridad así lo será. Vamos a estar compartiendo durante este año mucha información en cuanto al sector agropecuario, como es costumbre, sobre todo en cuanto al sector productivo, ganadero, que es lo que más se produce en nuestra zona, en nuestra región. Vale destacar que estamos ubicados en el departamento Libertador General San Martín de la provincia del Chaco, uno de los departamentos más ganaderos, si se quiere, con mayor cantidad de cabeza de ganado en la provincia, y a su vez, por supuesto, una zona ganadera en toda la región, ya que estamos en cuanto a lo que es el medio de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, en fin, provincias muy pero muy ganaderas. En el programa correspondiente al día de la fecha vamos a compartir una entrevista con Marcelo José Barrios, médico veterinario de Cabaña San Jorge. Esta cabaña está ubicada en Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Estuvimos día atrás precisamente conociendo el trabajo que viene realizando la cabaña. Marcelo Barrios en esta oportunidad nos va a contar su aporte genético que viene realizando ya desde hace algunos años para, por supuesto, así también en un tiempo no muy lejano poder ofrecer esa genética en Brangus y Braford a toda la zona, a toda la región. Lo vamos a escuchar entonces a Marcelo Barrios, quien se va a referir en cuanto a la importancia que tiene la incorporación de genética, de tecnología en las empresas agropecuarias. Se va a referir en cuanto a todo ese aporte que viene realizando ya desde hace algunos años, con la intención, por supuesto, de poder ofrecer en un tiempo no muy lejano esta genética a los productores de la zona de la región. Lo vamos a escuchar, como bien decíamos entonces, al médico veterinario Marcelo Barrios. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Compartimos una breve pausa y regresamos. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Ganadera San Agustín, SRL, negocios ganaderos, compra y venta de hacienda, consignaciones de todas sus categorías. Contacto 3725-403168, 3725-454779, General José de San Martín, Chaco.
Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera 1530, provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675. Correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Establecimiento y cabaña El Desafío. Calidad y seriedad de Pablo Abel García. Venta de reproductores Brahman, Bradford, Brangus negros y colorados. Contacto 3725-641745, 3725-467644. Email pabloabelgarcia@hotmail.com. Facebook Cabaña El Desafío. General José de San Martín, Chaco. Como lo hemos anunciado, compartimos esta entrevista con el médico veterinario Marcelo José Barrios de Cabaña San Jorge, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Se va a referir en cuanto al aporte genético que viene realizando la cabaña para luego, por supuesto, volcar ese aporte genético a los productores de la zona de la región. Lo escuchamos al médico veterinario Marcelo Barrios. Bueno, y ahora en Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo Barrios. No es la primera vez en que tenemos la suerte de venir a visitar y encontrarnos con estos reproductores, en este caso hembras, que en excelentes condiciones. Marcelo, bueno, antes de continuar, tu saludo para toda la audiencia. Hola Ricardo, buenas tardes para toda tu audiencia, que yo sé que es muy numerosa. La verdad que es una satisfacción muy grande tenerte hoy acá y mostrar un poquito el trabajo diario que estamos llevando a cabo en la cabaña. Decíamos hembras excepcionales, desde las primeras a las últimas, los tres lotes que vimos en esta oportunidad, algunas con cría al pie, y esto es porque se viene apostando fuertemente en cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación de genética, Marcelo. Sí, Ricardo, como bien dijiste, bueno, uno de nuestros objetivos siempre fue el de la selección genética. Hay una selección muy fuerte, acá hay núcleos genéticos de cabañas reconocidas en todo el país, así que siempre tratamos de incorporar lo mejor. Las hembras que fuimos viendo son hembras, la mayoría que están a campo, y todos saben que los campos de Formosa son campos duros. Acá hay garrapatas, hay moscas, hay todo tipo de parásitos, tenemos los factores climáticos también, los calores muy fuertes, inviernos muy crudos, así que creo que se puede apreciar perfectamente la adaptación que tienen los animales acá en el campo. Que a diferencia de las condiciones que se encuentra hoy el campo y el espacio en que fueron filmados estas hembras, vale destacar que bueno, un lugar muy preferencial, muy seleccionado del campo, porque alguno va a decir, bueno, pues están en el jardín del campo prácticamente. Sí, la verdad que tratamos siempre de hacerlo mejor, tratamos de mantener sobre todo los campos en óptimas condiciones, tanto ya sea de pastura como los lotes se cuidan a la perfección y se van rotando, se hace una rotación bastante intensiva. Y hay que destacar también la mansedumbre de la hacienda. Es un factor muy importante que nosotros tenemos en cuenta a la hora de seleccionar ya sea toros para la venta, en forma de venta particular o de vaquillas. Siempre un carácter que tenemos a considerar es el tema de la mansedumbre, como así también de la funcionalidad
de los animales y que los productores que confíen en nosotros no tengan ningún problema, que estos pueden llevar a cualquier tipo de zona de, que se adaptan tranquilamente. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores, Brangus, Braford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto 3704-828523. Maquinagro, concesionario oficial para la provincia de Formosa de tractores Massa y Ferguson. Todo en implementos agrícolas. Maquinagro, donde el servicio marca la diferencia. Avenida Carlos Pellegrini, acceso sur, El Colorado, Formosa. Teléfono 03704-480-050, 480-369. Maquinagro.com.ar. Maquinagro, la fuerza de un líder. Marcelo, y hablaba de adaptabilidad, de mansedumbre, y como profesional sabes que eso también tiene que ver con el manejo de la hacienda, digamos, para lograr una hacienda con mansedumbre tiene que ver, es un gran factor, digamos, a tener en cuenta el manejo, ¿no? Sí, totalmente, Ricardo, acá el trabajo que se hace es los muchachos a caballo, incluso los muchachos suelen andar a pie entre la hacienda. No manejamos perro, tratamos de hacerlo más tranquilo posible y eso se refleja después en el comportamiento de los mismos animales. Hace 2 o 3 años cuando estuvimos ya nos dimos cuenta, digamos, del avance que había en la hacienda que vimos en esa oportunidad. Hoy hay un paso bastante diferenciado también en cuanto a eso porque vemos que has avanzado un montón. De hecho ya estás trabajando, ya contás con algunas donantes. Sí, bueno, siempre, como te dije anteriormente, estamos tratando de hacer lo mejor posible, lo que mejor nos sale, y eso lleva también, viene de la mano de meter las mejores técnicas reproductivas que tenemos actualmente, ya sea inseminación artificial, que ya hace muchos años que estamos llevando a cabo, Y ahora estamos con el tema de transferencia de embriones por fertilización in vitro. Así que estamos apostando a la ganadería y también para ofrecer al productor lo mejor que podemos. Y otra cosa es tratar de superarnos nosotros día a día. Que cada año, cada producto que tengamos sea mejor. Hablabas hoy también de rusticidad, de mansedumbre. La rusticidad es fundamental para los campos que tenemos en Chaco, Formosa, sobre todo Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque por lo que mencionaba hoy, tenemos temperaturas desde la más elevada a las más bajas y a su vez sequías, digamos, muy prolongadas. El año pasado fue una sequía tremenda, este año no estuvo ausente tampoco esa sequía. Hoy si ven tenemos un verde espectacular de fondo, pero que, bueno, gracias a las últimas lluvias que se produjeron. Lo que representa significa que esta misma hacienda pueden ir a cualquier campo. Y digo esto porque, de hecho, la cabaña ya está dando sus primeros pasos en cuanto a la venta particular, ya sea de algunas vaquillas, ya sea de toros. Sí, así es. O sea, es fundamental el tema de la rusticidad, justamente por lo que dije hoy. Nuestros campos acá en el norte, en Formosa, son campos muy duros. Ya sea por tema de ectoparásitos o enfermedades o como así también los factores climáticos que tenemos temperatura extrema en ambos sentidos, ya sea por frío o por calor. Los animales que se hacen recría acá para venta particular son animales recriados en la zona,
son recriados acá en este campo, en campo natural, a lo mejor un poco de pastura, pastura implantada, como el tema de Icantium, que yo manejo mucho en este campo, pero son animales rústicos, mansos, y quiero destacar la genética que ellos ya tienen incorporada. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores. Agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767. Teléfono 03725-420-317. Facebook, Integral Repuestos. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Cabaña San Jorge, del médico veterinario Marcelo José Barrios. Reproductores, Brangus, Braford, Colonia El Alba, El Colorado, Formosa. Contacto 3704-828523. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas minerales y sales para cada necesidad, brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Así que fíjate vos que para la fecha, por ejemplo, nosotros ya no contamos más con toros, ya vendimos todo, por suerte, gracias a Dios, nos fue bien, se vendieron todos los toros. Las vaquillas que teníamos también para ofrecer se vendieron todas, no quedó nada, así que ya nos estamos preparando para el 2022. 2022 que van a contar ya con los hijos de estas hembras que vimos hoy, unas hembras excepcionales. Sí, efectivamente, ya están en su lugar de recría, en sus potreros, así que ya los toros comúnmente acá se venden con 2 años y medio, 3 años ya para servicio en la época de primavera, y de igual forma las hembras que seguramente van a ir para servicio alguna y otras ya se irán preñadas. Marcelo, vale destacar que hoy por hoy no solamente está haciendo Brangus, digo, sino también Braford. Exactamente, estamos haciendo también Braford con un rodeo más chico, pero de igual calidad genética. Adaptados a la zona, también vientres, núcleo genético adquirido de cabañas muy reconocidas del país y también con muy buenos resultados. Braford, digamos que están en otro campo y que también se adaptan muy bien. Sabemos que la raza Braford está creciendo muchísimo, digamos, en el país y en esta zona sobre todo. Sí, la gente por ahí en la zona tiene como al Braford un poco más delicado, más. Y vemos nosotros en las hembras que vamos a mostrar acá en esta entrevista, que son hembras muy adaptadas al campo, que están en una excelente condición. Y si bien son más delicadas, para mí comenzó eso como más un hobby, porque me gusta el Braford. Y hoy, sin embargo, ya es una pasión el criar Braford también. Vale destacar, Marcelo, que bueno, esta es una empresa familiar. Hacemos 8 años que vos venís trabajando. Sin mal no recuerdo, me contaba en su oportunidad que también tiene que ver con tus padres. Y después, bueno, un emprendimiento que inician con otra persona muy querida. Sí, así es, Ricardo. Bueno, este campo ya tiene más de 30 años. Primero comenzó mi papá con mi mamá. Fue el sueño de ellos. Y después ya agarramos la rienda mi hermano y yo. Y después sí, me quedé ya solo en el campo. Y los últimos años sí compartimos vivencia con una persona muy querida.
que hoy ya no está entre nosotros porque por decisiones de Dios tuvo que partir a una edad muy joven. Pero qué mejor que recordarla con alegría y honrándola con el trabajo de campo, que es lo que a ella le gustaba. Y me refiero a Yolanda Silvestri, o Yoli, como todas la conocían. Exactamente, era común encontrarse con ella en los distintos remates de Formosa, Chaco, Corrientes, por ahí, trabajando, vendiendo, comprando, y seguramente, bueno, vos que la conociste más, como bien decías, sabés que fue una persona trabajadora, emprendedora, una excelente empresaria. Así es, Ricardo, como lo estás diciendo. Y bueno, nos queda el legado de ella y la enseñanza que nos dejó, que es lo mejor y como ella hubiera querido que lo recordemos. Ganadera San Agustín, SRL, negocios ganaderos, compra y venta de hacienda, consignaciones de todas sus categorías. Contacto 3725 4031 68, 3725 4547 79, General José de San Martín, Chaco. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. In Vitro Corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In Vitro Corrientes SRL, Avenida Torres de Vera 1530, Provincia de Corrientes. Contactos 3794-775888, 3624-643675, correo electrónico invitrocorrientes@gmail.com. Establecimiento y cabaña El Desafío. Calidad y seriedad de Pablo Abel García. Venta de reproductores Brahman, Braford, Brangus negros y colorados. Contacto 3725-641745, 3725-467644. Email pabloabelgarcia@hotmail.com. Facebook Cabaña El Desafío. General José de San Martín, Chaco. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecer a cada uno de los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.